buenos días, buenos días. Un placer enorme de saludarlos en diferentes partes del mundo que me ven a través del Mochilero 1413. Así que bendiciones. Quiero en esta oportunidad siempre dar gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de estar en un lugar diferente. Hoy me encuentro en Sensenti, Ocotepeque. Pues atrás de mis espaldas se ve el árbol que tiene más de 500 años. Vamos a pasar aquí porque aquí hay un sector donde vamos a visualizar. Mire el árbol que está allá. Pues como le repito, tiene más de 500 años. Y bueno, pues estamos aquí en Sensenti, Ocotepeque, en el marco de las fiestas patronales. Hoy es ya primero, creo que se celebra lo que es el 2 o el 3. Mire, acá donde estoy, pues como ya este es un lugar como parroquia, ¿verdad? Y esta es una de las iglesias de la época colonial. Bueno, aquí vemos un anfiteatro, ¿verdad? Creo que es de la iglesia. Hola, buenos días. ¿El mero día cuándo es? Ah, mañana, mire qué bueno. Entonces los invitamos a que vengan a Sensenti en honor a la Virgen de Candelaria. Bueno, nosotros estuvimos caminando allá por lo que es las calles de la Basílica de Suyapa y también verdaderamente nuestra patrona de Honduras, la Virgen de Suyapa, celebra lo que es el 3, si no me equivoco. Y bueno, aquí estamos en Sensenti, Ocotepeque. ¿Qué actividades van a tener acá? Amiga, ¿aquí qué van a tener hoy? Ah, mire, qué bueno. Hola, buenos días. ¿Cómo amaneció? Bendiciones, bendiciones, hermano. Después de la Santa Misa, ya la gente se va a quedar aquí. Lo vamos a poner a la persona allá. Y las que van a cantar va a ser aquí en esta parte. O sea, una tarde, una noche alegre. Eso va a ser hoy. Bueno, así que la invitación para que vengan aquí. Aquí va a estar la imagen, ¿verdad? Ahí vamos a poner las dos imágenes y aquí vamos a estar para Bueno, así que invitamos a todos los feligreses y no feligreses que vengan, ¿verdad? Sí, que vengan. Porque ese es el día de nuestro municipio y es donde estamos en fiesta. Estamos celebrando la fiesta de nuestra patrona. Porque es el día del año de esta actividad que tenemos, ya que somos parroquia. Exacto, es parroquia, por eso ya hay un sacerdote. Ya acá hay un sacerdote también. La iglesia data de la época colonial, ¿verdad? Ah, sí. Tiene imágenes ahí muy relevantes, ¿verdad? Es colonial, sí, es colonial, la iglesia es colonial. Bueno, así que felicidades en sus fiestas patronales. ¿Su nombre? Muchas gracias, don Isaías. Mire, hemos conversado con don Isaías. Mire, un señor muy gentil, muy amable, que nos atendió acá, ¿verdad? Y bueno, vamos nosotros a enseñarles a nuestros amigos que nos ven en diferentes partes lo que es la fachada de la iglesia, una iglesia que según data de la época colonial española. Mire, lastimosamente, pues, una de las observaciones que siempre hemos hecho es de que la pintaron. Entonces, claro, por supuesto que es bonita, ¿verdad? Pero le han quitado lo que se llama la historia. ¿En qué sentido? Porque la habían dejado como estaba, ¿verdad? Pero ahí podemos observar lo que son unas imágenes que fueron encontradas hace poco tiempo. Bueno, amigos y amigas, estamos aquí mostrándole lo que es la fachada de la iglesia católica que fue construida en la época colonial española, mire. Así que ya en muchos reportajes los hemos hecho, dando a conocer lo que son el patrimonio cultural de nuestro país, Honduras. Vamos a hacer la entrada para que ustedes conozcan. Mire, hay
tres imágenes. Una está arriba, otra está acá. Y estas fueron encontradas recientemente. Mire. Así que, para que ustedes puedan observar cómo está lo que es ya el ambiente previo a la fiesta de la Virgen de Candelaria. Buenos días. Mire, ya hay algunos feligreses. Ahí podemos observar que es la pila bautismal, donde mucha gente feligresa viene de diferentes lugares de aquí. Buenos días. Ya viene lista, ¿verdad? A celebrar a la Virgen de Candelaria, ¿eh? ¿Verdad? Muy bien. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde? Ah, mire, de Cocuyagua, Copán. ¿Le ha hecho alguna promesa a la Virgen? Pues sí, le habíamos hecho una promesa ya a tiempos y no habíamos vuelto a venir, y en acción de gracias a ella hemos vuelto a venir a hacerle la visita otra vez. Mire, qué bien que hay gente que tiene fe, ¿verdad? Cuando hay fe, hasta las piedras se mueven, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Y bueno, qué bueno, pues así que puede hacer ya usted su promesa, ¿verdad? Andan con los niños. Y bueno, aquí estamos nosotros para que vean que el ambiente espiritual de la fe católica. Así que cuando hay fe católica, hasta las piedras se mueven. Mire, ya vemos algunas personas ahí que están pidiéndole a Dios a través de su intercesora, la Virgen de Candelaria. Miren. Así que aquí estamos desde lo que es la Iglesia Católica. Y es así como nosotros llevamos cómo está el ambiente. Retornamos en breves. Buenos días, ¿cómo amaneció? Bueno, por la gracia de Dios, bien, porque sabemos que mediante uno puede caminar, es que Dios le da la oportunidad de hacerlo. Y aquí estamos ahorita en los arreglos para la celebración de la fiesta de Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Candelaria. Y es por eso que estamos haciendo algunos ajustes acá, arreglando, para que esto nos salga lo mejor. Ya en la noche empieza con la entrada de candelas, que va a ser a las 7 de la noche. Vamos a salir de la municipalidad para acá en procesión, y a las 8 de la noche tenemos la Santa Misa acá en el templo. Mañana es el día oficial de la Virgen de Candelaria, ¿verdad? Mañana es el mero día, pero como hoy es la víspera, entonces ya mañana ya se celebra la misa de Nuestra Madre Santísima en honor a la Virgen de Candelaria a las 10 de la mañana. Excelente, así que también se celebra en nuestro país Honduras el Día de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras, donde muchos feligreses viajan, y también el fervor cristiano, la fe espiritual mueve piedras. Sí, sí, la misa en honor a Nuestra Madre Santísima, siempre de la Virgen de Suyapa, la vamos a hacer pasado mañana, el sábado a las 10 de la mañana. Siempre tenemos la Santa Misa con el padre Amílcar. Pues esto nos está sirviendo mucho para el avivamiento, por decirlo así, dentro de nuestro municipio, y vale la pena porque tenemos un sacerdote que ahorita es lo mejor que tenemos y nos está haciendo la fuerza. Pues allí al otro lado, tal vez, no sé si ya iría usted, uh-huh, estamos construyendo la casa cural. Mire, qué bien, ¿sí? Qué bueno. Ahí al otro lado, si puede ir a verla, pues le quiere tomarle fotografía. Las paredes están ahorita, que todavía falta mucho, pero ya le tenemos el inicio. Qué interesante, felicidades en sus fiestas patronales. Gracias. Es armonía, paz, y gracias por atenderlos, mil gracias. Que Dios me lo bendiga. Igualmente. ¿Su gracias. Nombre? Manuel Antonio Gabarrete. Muchas gracias, don Manuel. Que Dios me lo bendiga una vez más. Bueno, es así como hemos conversado con algunos fieles cristianos de la fe católica. Y es que usted sabe de que lo más importante, como dije, es la fe espiritual. Vamos a continuar nosotros aquí por este recorrido.
Bueno, después de haber así hecho una breve visita a lo que es Sensenti Ocotepeque en el marco de sus fiestas patronales, enviamos nuestros fraternales saludos a nuestro amigo Edgardo Espino en cualquier lugar que se encuentre, a nuestro amigo Manuel Corea Leiva, a nuestro amigo Concepción Rodríguez en Estados Unidos y a tanta gente linda que se nos escapa, se nos olvida de mencionarlo. No es que se nos olvide, el problema es que ya tenemos una cantidad de suscriptores y a veces se nos hace muy imposible poder recordar el nombre de cada una de las personas. Bueno, así que nosotros vamos a concluir lo que es este reportaje desde Sensenti Ocotepeque en el marco de sus fiestas patronales. El mochilero 1413 les dice que la pasen bien.